Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente tarde. Qué gusto que te estés conectando en estos momentos a través de plataformas digitales. Mi nombre es Rosa Lilia Torres y me quedo contigo a lo largo de estos 30 minutos de la mejor información. Hoy iniciamos un poquito más tarde, tuvimos un problema técnico, hubo un apagón aquí en el sector y bueno, pasaron algunas cosas, pero bueno, estamos entrando con toda la información en este viernes. Recuerda que los viernes son de entrevista y ya está aquí con nosotros, te lo anunciamos, René Quintana. Ya seguramente lo conoces de hace muchísimo tiempo. Ahorita vamos a platicar con él y más de todo lo que ha sido su vida profesional, para platicar con él y agarrar cura un rato. Así que bueno, quédate pendiente de esta transmisión en vivo que tenemos a través de streaming. Bien, vámonos de lleno con la información por el tiempo, ¿ok? El día de ayer estábamos, bueno, hablando sobre los 500 millones. Le preguntamos a Javier Lamarque, este medio de comunicación, ¿dónde estaban esos 500 millones que tanto se había cacaraqueado, que tanto se había anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay que recordar que fue en agosto del año pasado cuando el presidente López Obrador, en su visita a Cajeme, mencionó que estaba el compromiso de destinar estos 500 millones para rehabilitación de calles en Ciudad Obregón. Vamos a recordar parte de lo que fue el mensaje de AMLO en agosto para entender un poquito sobre estos famosos 500 millones de pesos. He hecho el compromiso de que se van a destinar 500 millones de pesos para arreglar calles y hacer mejoras urbanas en Ciudad Obregón. Vamos a destinar esos recursos, ya está el compromiso, van a ser manejados por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Bien, y un mes después de las declaraciones de López Obrador, el entonces alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado hizo un llamado al secretario de SEDATU para que mandara estos recursos porque se ocupaba invertir en las vialidades. Falcón Meyer, que escuche Falcón Meyer con mucha claridad, el secretario de la SEDATU, lo que el presidente de la República nos dijo a los cajemenses respecto a esos recursos, porque Cajeme está en el boletín oficial incluido dentro del programa de mejoramiento urbano, dentro de las 50 ciudades que fueron beneficiadas. Entonces, que nada más le pedimos al secretario Meyer, ¿no?, que escuche lo que el presidente de la República, lo que está incluido en el boletín oficial, porque los cajemenses nos urgen esos recursos para atender los temas más importantes que ya han sido planteados. Nosotros estamos de acuerdo en que se respeten las reglas de operación de la SEDATU con mucha claridad, que ellos construyan, no hay ningún problema, aquí no estamos pidiendo ni un peso, solamente que esos recursos fluyan para que se conviertan en acciones de obra y que se atiendan los asuntos prioritarios de vialidades, los asuntos prioritarios de espacios de rescate, espacios públicos y la obra hidrosanitaria que está incluida en las propuestas que se le hicieron llegar a la ciudad. Esta semana va a ser una semana de mucho trabajo y ese es el gran mensaje. Creo yo que tenemos un presidente sensible. Ahora necesitamos también que los secretarios del gobierno federal también muestren sensibilidad, como el caso del secretario Meyer. Estas declaraciones que dio Sergio Pablo Mariscal las dio un mes después de las declaraciones de AMLO en agosto del año pasado. Todo el mundo creíamos que después de estas declaraciones que había dado el presidente de la República y que había dado Sergio Pablo Mariscal, el recurso iba a llegar y se iba a cristalizar en las calles de Ciudad Obregón. Lamentablemente eso no sucedió. Y curiosamente ayer que mandamos este medio de comunicación a preguntar a Lamarque a ver dónde quedaron esos 500 millones, pues Lamarque nos contestó al final, como nosotros, ¿dónde están? También los estamos buscando, o sea, ni Lamarque sabía. Vamos a ver esas declaraciones. Contarlos porque nos hacen. Y sobre los 500 millones de pesos, todavía los ando buscando. Espero encontrarlos porque nos hacen mucha falta. Ahora, lo que al parecer he encontrado es que no sé si los 500 millones de pesos o una parte de ello o como parte de esos 500 millones de pesos, hay recursos que no llegaron al ayuntamiento por fallas o inconsistencias o errores administrativos. Entonces,
yo voy a intentar recuperar lo que se pueda en el tiempo que nos queda, que es muy corto, antes de diciembre, para ver si es posible obtener algo de recurso que puede ser parte de eso que se prometió, que son los famosos 500 millones de pesos. Pero ya a estas alturas, 50, 100, 150 que recupere va a ser muy bueno, porque hace mucha falta aquí en Cajeme. Estoy trabajando en eso, ya en particular estoy ahorita tratando de recuperar 120 millones de pesos que son para mejoramientos de obras en el ámbito urbano, que al parecer están ahí pendientes porque hubo algunas fallas administrativas. Con eso que les acabamos de presentar, ya pueden estar en contexto ustedes sobre el tema de los 500 millones de pesos. Pues mientras la marca los anda buscando, el equipo de RT, pues dijimos, vamos a preguntarle directamente al exalcalde dónde están los 500 millones. Y ayer precisamente le pregunté, y quiero que escuches la respuesta, porque ya aparecieron los 500 millones de pesos. Bueno, en exclusiva para Rosalilia Torres Noticias y Mundo Real Noticias, el exalcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, nos confirmó que los famosos 500 millones de pesos se destinaron para la construcción de la Escuela Nacional de Béisbol en el Estadio Tomás Oroz Gaitán. Les voy a decir textualmente lo que me dijo. Con respecto a los 500 millones de pesos anunciados por López Obrador y la SEDATU, esos recursos fueron utilizados para pagar al gobierno del estado de Sonora en la administración a la licenciada Claudia Pavlovich el estadio Tomás Oroz Gaitán, con el propósito de que ese espacio público se convirtiera en una escuela nacional de béisbol, por cierto, que está a punto de concluirse en una primera etapa. O sea, le pagaron los 500 millones de pesos al gobierno del estado de Claudia Pavlovich. ¿Y por qué no nos regresaron esos 500 millones el gobierno del estado después de que se los pagó el gobierno federal? Si todavía se fueron debiéndonos como 23 millones de pesos en participaciones a Cajeme. A los dos días de que se fuera, la Mariscal andaba cobrándoles. ¿Se acuerdan? Fíjate, como si no hubiera... O sea, yo no digo que va a ser de gran beneficio el tema de la escuela. Pero ese tema es algo que López Obrador en una gira lo dijo para Cajeme. Yo me pregunto, ¿no hay otras prioridades en el municipio? ¿No había otras prioridades en el municipio? O sea, y nos hicieron lo mismo con el NEI, ¿no? ¿Se acuerdan? Que curiosamente los terrenos son de un exgobernador y de un exalcalde. ¿Para qué rumbo hicieron el NEI? Un dineral de dinero gastado, que lo iban a rentar, que para sacarle dinero a una cervecería y que ese dinero quedaba al municipio, ahí están los yaquis y no le pagan dinero al ayuntamiento. Fíjate. Ah, pero eso sí, toda esa zona subió de plusvalía, curiosamente, ¿no? Todo el desarrollo se fue para allá. Ahora nos vuelven a aplicar la misma. Nos dijeron que esos 500 millones de pesos, que en 3 años no hubo recurso federal para Cajeme. Nos dijeron en una mañanera que esos 500 millones de pesos, así como le llegaron a Hermosillo, le iban a llegar a Cajeme. Y no nos llegaron. Y todavía decidieron pagarle ese dinero al gobierno del estado de Sonora, que seguramente esos 500 millones de pesos, ¿dónde quedaron en el estado de Sonora? ¿Por qué no nos lo regresaron a Cajeme si tanto necesidad tenemos? O sea, esas son las cosas que molestan, de verdad. O sea, que hay prioridades... Pero no, se necesita hacer obras, proyectos de relumbrón, ¿no? O sea que primero la escuela de béisbol y después las calles y después la seguridad y después eso. No se vale. Así que bueno, pues si tenías la duda de dónde están los 500 millones, digo esto porque ayer en la rueda de prensa la Marque dijo, pues ¿dónde están? Yo también los están buscando. Pues aquí está, ya le resolvimos la duda al presidente actual. Javier Lamarque, como digo, en su calidad de exdiputado federal, ¿cómo no va a saber usted que así había sido la transacción? Me pregunto. O sea, ¿cómo puede ser posible esas contradicciones? Pero bueno, así las cosas. Por lo pronto, vamos a pasar a otros temas menos grilleros, porque yo de verdad que a mí, primero que nada, una disculpa porque entramos a destiempo, estamos entrando a la 1:00 p.m, hoy por temas técnicos, de verdad nos pasó de todo, entramos más tarde. Es la mala suerte del personaje que invité, es la mala suerte que se carga,
Pásale, ándale ya. De una vez para el chupatru. Ah, no, no, no te voy a presentar así, pero. Toma, mira, aquí te presto. Claro, ya no sé si entrar con alegría o entrar llorando. Llorando. Fue un intro con regaño. Nunca te había visto que lo hicieras así, pero bien. ¿Qué onda? Aquí, oye, que le hacía así que te pegaba. ¡Paz! Oye, que te pones en medio y me quitas el programa, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal, amigos? Soy Rosalilia Torres. No. Rosalilio. Amigues. Oye, pues fíjate que ya lo había yo estado invitando, pero su agenda es media complicada. La verdad que sí, gracias a Dios. Y mira, mucha gente podrá decir, René Quintana, claro, lo ubico de toda la vida en los medios de comunicación. Hola hija, por fin. La olvidada. La hija pródiga. La olvidada. Vente, vamos a llorar tú no, y yo aquí. No, hija, no pases, no le hagas caso. Qué bárbaro. Oye. Siéntate más, ahí sí, siéntate. Mala madre. Mala mamá. No, ¿verdad? No, ¿cómo no? No, no le hagas caso. No. Es que salía más temprano. Y para que vean que yo soy de las malas suerte. Oye, ya la carrilla. ¿Sabes de quién es la mala suerte? De la Maelvin. Yo creo que sí, el pelo azul, ¿verdad? De la Maelvin. La verdad que sí. Pero bueno, en fin. Oigan, pues a ver, yo los quiero meter en contexto. René Quintana, conocidísimo, queridísimo por todo Obregón, pero sobre todo, ahora sí que un personaje que creaste hace tiempo, famosísimo, el mudo. Está mala, yo no. Pero no puedo invitar al mudo porque si no, porque no estarías hablando. Sí, habla, ¿cómo no? ¿Cómo sí, lo estaría haces? Hablando el mudo. No, pues con señas. Hola, buenas tardes. Con señas, ¿cómo no? Pobrecito el mudito, pero ahí anda todavía, ¿eh? Oye, pero. Dando lata. Pero a ver, ¿quién es René Quintana y por qué creó un personaje así hace tiempo? René Quintana, para servilis. No, René Quintana, soy actor, tengo más de 26 años. Lo que es en la actuación, pertenezco a la compañía de teatro La Petaca, que por cierto ahí no voy a meter un gol, pero tiene funciones de teatro fin de semana. Ellos están ahorita lo platicamos mejor. Sale, entonces pertenezco a la compañía de teatro La Petaca, todavía seguimos trabajando con Los Pájaros en la Mano, hay gente que puede recordar lo que es esta obra de teatro, Corazón Gordito, Premio Nacional. Entre otras, ¿no? De ahí nace lo que es el personaje. Creamos el personaje del mudo, estuvimos en televisión, 17 años trabajando para televisión, y ahí en televisión tuve la oportunidad de sacarlo, pues, a que lo conociera el público, y pues lo integraron al programa de que toda la esposa entere. ¿Pero cómo se te ocurrió el mudo? Pues es que, el mudo, realmente a mí me gusta mucho lo que es el género de la farsa dentro de lo que es la actuación. Y normalmente cuando hago producciones o vaya algún tipo de alguna obra o demás, un chiste, normalmente yo no le vendo la idea a la persona. Yo siempre trato de mostrarle algo y al final, o sea, que crea algo y al final le das realmente el mensaje, ¿sí? Y ya se impresiona. Entonces, con el mudo no le explicas nada, así me explico, o sea, vaya la redundancia, ¿no? Pero vas contestando con señas y la gente va trabajando en su cerebro y ellos se divierten más de esa manera. Oye, pero curiosamente, cuando tú creaste ese personaje hace más de 15 años, no andaba muy el tema de la inclusión ni de nada, ¿no? No. Imagínate ahora que tú siguieras así como estaba el mudo a todo lo que da. Pues a lo mejor hasta te lo criticaron porque te estarían mofando de una persona con discapacidad. De hecho, fíjate que antes de sacarlo en televisora. ¿No? Pero caracterizando una persona con discapacidad. Ahorita no puedes mencionar nada de nada porque eres criticado, ¿no? Entonces, en aquel entonces, sí, yo me preocupaba porque la gente pensara y dijera, ¿sabes qué? Se está mofando de una persona con una discapacidad, pero gracias a Dios, creo lo manejé bien. Sí, porque a lo que voy es que nunca fue criticado tu personaje. No, al contrario. Y yo lo hice de un inicio para que los niños tuvieran identificación con él. Y mi sorpresa es que los adultos tienen más identificación con el personaje que los niños, ¿no? Bueno, oye, los dos sí. ¿Por qué el mudo usa overol? Bueno, al inicio, para poderlo meter a lo que es televisora, pues tenía que andar circulando por todos los programas. ¿Qué hicimos? Pues lo pusimos a barrer, lo pusimos como si fuera de intendencia. Al inicio tenía un pantalón caqui y una camisa
era color a cuadros, color roja, y un paño aquí y la gorra. Y después, como al tiempo, le dimos un tiempecito, unos 2 meses o 3, cruzando por todo, se metía en los programas. Estaba el conductor hablando y de repente se metía. Y la reacción natural del conductor era la que causaba impacto, ¿no? Decía, ¿quién es? Porque no, nunca lo presentamos al público se como tal. A Jason, ¿no? Un poquito su... ¿A qué Jason? Al de Halloween, no, al Mike Myers. Ah, bueno, sí, más o menos, pero no, el Jason, no, dije yo, ¿qué pasó? Sí, no, pero por el traje así como... Ah, por el traje de overall, sí. ¿No? Ah, pues entonces después, a los 2 meses, ya dijimos, ¿qué onda? Pues le ponemos un traje como si ya pertenece a la empresa y ya le pusimos el logotipo atrás. O sea, el mudo es un trabajador de intendencia. Así es. Él empezó barriendo, por eso mucha gente lo ubica con la escoba. Ok, ok. Después de ahí viene, bueno, has tenido muchos programas, tuviste muchos programas en la tele, pero el que más recuerdes, el que digas tú, qué bien me la pasé. Pues todos. Mira, iniciamos con No Te Pierdas. Ahí estaba Ángel Godínez, estuvo Nereida Galindo, después estuvo Janet Núñez con nosotros, y ya cuando ya salimos nosotros, el único que se quedó fue Ángel, pues ya fue Carlita Castro, Juan Pablo Bojorquez también estuvo ahí, y pues yo después me fui a En la Tele, me tocó después la producción de En la Tele, me tocó la producción de Sábados de Carrusel, le cambiamos el nombre Sábados de Carrusel, le pusimos Garigola, y ahí mismo pues hicimos audición para los nuevos conductores, lo que es Pedro Iván y Paola, que eran los carrutips, nos daban tips, ¿no? Ellos, por ejemplo, ahorita Pedro Iván tiene una agencia, ¿no? Él se dedica a la producción. Alexis, que era otro de los conductores también, él es productor ahí en México de Jaime Camil. Pues hay varios talentos que se descubrieron, cómo ahí. No, ahí se dio, ¿no? Pero sí estuvo a cargo de Sábados de Carrusel, estuvo a cargo de En la Tele, como te digo, No Te Pierdas, fui como conductor también, y en varios, ¿no? Que Toda la Expo Se Entere, en el que más disfruté, pues por supuesto fue Que Toda la Expo Se Entere, ¿no? El Que Toda la Expo Se Entere fue un boom. Fue un boom. Y la gente lo sigue recordando. Pero fíjate, fue algo que dicen por ahí, si quieres en alguna ocasión tú ser influencer o tener éxito en las redes sociales, no lo busques, porque si lo buscas, no lo vas a lograr, ¿no? O sea, haz las cosas de corazón, naturales, improvisadas, y dicen que pues te da el resultado que tú andas buscando. El programa Que Toda la Expo Se Entere se dio, fíjate, y no teníamos las redes sociales tan apegadas, y esto se hubiera dado en redes sociales, si lo hubiéramos, me imagino si la producción lo hubiera publicado en Facebook en ese entonces, o en Instagram, hubiera estado mejor. Más escándalo, pero así. Todo el mundo, o sea, ponías el canal 2, que era el que donde salía, sí. Para ver que toda la expo se entere. Sí, yo soy una de ellas. Y si no, después lo veía la repetición. La repetición, no, pero sí nos divertíamos mucho, ¿no? Y me reía yo porque, por las tontadas que hacía el Ángel, pero el mudo, le daba el toque también, pues ahí. Como que cálmate, no las traigas así. Era el Patiño, ¿no? Y a veces le seguía el rollo, ¿eh? Sí, las quebrabas también, ¿no? De cierta manera, siempre estábamos nosotros. Fíjate, el programa duró, pues, más de 15 años. Y ya nosotros ya trabajábamos con la mirada, ya sabíamos quién venía, y si no lo conocíamos, ya más o menos nosotros sabíamos qué íbamos a hacer, coincidíamos en el trabajo que íbamos a hacer con la persona, claro, sin ofenderla, sin faltarle al respeto, por eso te sino digo, todo por diversión. Este programa, ¿no? Hasta cierto punto, hoy si estuviera al aire, fuera muy criticado, por lo que quizás como traían a las mujeres, como escobas. Hubo con un tiempo, el pelo. Hubo un tiempo, sí, que hubo yo tiempo decía, que... ¿por qué se prestan a que les hagan eso en la tele? Pero hubo un tiempo en que sí hubo crítica y decían que qué bárbaro, que el Ángel las maltrataba. Entonces dijo el Ángel, bueno. Y luego hacía como que las cacheteaba y todo el rollo. Sí, las tiraba y las levantaba tiraba. Y las hacía el paso y de la enchilada. ¿No? Pero haz de cuenta que hubo un tiempo en que subían las personas, bueno, las mujeres, vamos a hablar. Subían las mujeres y le decía, ¿qué ondas? ¿Qué quieres que toda la esposa entere? Quiero que me bailes, ¿no? Y decía, no, no, ¿cuántos años tienes? Tantos, no, no puedo. ¿Tu mamá? Allá está. O sea, y decía, señora, le decía, ¿quiere que la baile? Y la señora, sí, báilala. Quiebrala, okay. ¿No? Sí, ok. Y entonces la bailaba. Entonces ya si alguien criticaba
o mejor dicho, se acabó la crítica y se acabó la crítica. Tan se acabó. No, pero básicamente era lo que hacían. Los niños subían a bailar, a cantar, los adultos también, a sí, ganarse muchos, un souvenir. Muchos talentos salieron ahí. A ganarse un Heidi raspado. me acuerdo la señora que ya murió, ¿no? La Prieta Chula. Prieta Chula. Que ya murió. Ya. También otro, el Bobby Larios. El Bobby Larios también. Ya murió. El también primero, el Perroncito también ya murió. También ya falleció. El Tunco Maclovio también fue el primero. La Guayabita. Pero esos nombres ustedes los bautizaron así. Así, el Ángel Rodríguez, ¿no? O sea, eran personas normales que ustedes les ponían un nombre y se volvían influencers de la comunidad. Y ya después lo veías tú trabajando en los diferentes stands de la expo. O sea, literal, ¿no? Ustedes hacían algo así como una especie de lo que ahora sucede en TikTok con las perdidas y todo eso, o sea, creaban influencers locales, porque uno ya veía al Bobby Larios allá y Bobby le gritabas, ya. ¿No? Lo contrataban las tecnobandas y bailaba ahí. Sí. Fíjate, de cierta manera, sí se beneficiaron. La única y la que sigue también La Martona. Ella todavía sigue ahí presentándose. Sí, la Martona. Un saludote para la Martona. La Martona, sí, que por cierto anda, la ves ahí en el Walmart de acá de la entrada. Ajá. Ahí sí la ven ahí, pues te dice, oye, te llevo el mandado y que sabe qué. ¿Anda chameando ahí o qué? Sí, ahí va la Martona. Órale, perfecto. Sí, no me preguntó tocado. me ha preguntado por ti, me pregunta por varios ahí. Ahí está la Martona, un saludote. Es la única que la Martona queda, ¿no? De esa bola. Sí. ¿Quién otro? Había otro, el que salía vestido de zorro. No, ese también queda el zorro. El zorro, ¿no? El zorro también está todavía. Es el que entrega volantes, ¿no? En la California. Tiene una empresa de volanteo. porque... No, te cobra no, bien. Sí. ¿No? Pero ahí está. A ver, ¿cuándo me topo y me das un descuento, por favor, sí, zorro? Sí, por cierto, salúdenlo, ¿no? Con mucho gusto, porque es gente que le talonea. Ahí está. Pero iban a que ustedes los maltrataran. Pues iban a ese espacio era de la gente, ese espacio era para que la gente lo disfrutara, para que la gente supiera que sabía cantar, que sabía bailar. Era un espacio donde esos personajes que se crearon subían y haz de cuenta, lo vivían al 100. Sí, y la gente se reía, porque claro. Yo me acuerdo que volteabas así el escenario enfrente y estaba lleno de gente viendo. ¿Te acuerdas? Ni en los bailes se ponía así. Se llenaba, o sea, y uno tenía que agarrar el lugar. Discúlpenme, Tigres del Norte, una vez le quitamos la gente sí, a los Tigres del Norte. De verdad, o sea, fue todo un fenómeno sí. En tele, en rating, en audiencia, que no ha vuelto a tener Obregón no, al No, no, fíjate, y pues ya al cambio de administración de televisora, antes estuvo... no voy a comentar los nombres de los gerentes, pero cambian de administración y la administración nueva decide pues borrar lo que había antes y algo fue de lo que es el que toda la expo se entere. Un error. Le cambió el nombre y le puso que fiestón. Sí, y no pegó. Y pues no pegó. Fue un error sazo, eso que siempre hacen también, o de cambiarle el nombre a una estación. Ajá. Y se les olvida el arraigo. La gente Obregón no nos gusta cambiar las cosas. Cuando ya un producto funciona, déjalo. O sea, sí. Nomás mejóralo, ¿no? Pero no le cambies la identidad. Y había detalles que la gente decía que a lo mejor ya estaban enfadados de lo mismo, ¿no? Pero cuando se hace el cambio de programa y se manejan otras cosas, a lo mejor haciendo caso a lo que el público decía, y no todo el público, pues pasó esto, ¿no? Se acabó completamente. No funcionó como ellos pensaron y pues ya, al ¿cuánto final, tiempo después de que en qué año cancelan que toda la expo se entere? En el 2016. ¿Y después de ahí cuánto tiempo más te quedas tú en la tele? Trabajamos Ángel y yo, trabajamos un año más hasta el 2017 con televisora como agencia externa. Pero ya, o sea, ya había salido desde hace rato. Ya, yo ya tenía... como 3 años que no trabajaba en televisión, Ángel tenía 1, entonces nos contratan para el Qué Fiestón, el primer Qué Fiestón estuvimos nosotros ahí trabajando y la verdad no nos gustó, igual ya en el siguiente año ya no trabajamos y ya ellos decidieron traer gente de, creo que de Los Mochis. No, pues nada. No, entonces, ¿qué es lo caso, que están haciendo ¿no? actualmente? No, pues ni no, al caso, meten producción de Los Mochis de Culiacán, de Mazatlán.
Entonces, pues. Lo no. que queda de la tele, porque lo ahorita ya, la verdad, la semana pasada corrieron a chorro de gente. Ocho personas más. Y pues ya ahí quedaron súper poquitos, ya. Los medios tradicionales es lo que está pasando, la verdad. Sí. Pero okay. ¿Qué pasó con René Quintana después de René ahí? René Quintana, ¿no? Pues yo. Sales de la tele y ¿qué pensaste, René? Fue muy difícil, fue un duelo que viviste, la verdad. La neta, sí. ¿Sí? Y el que sale de la tele y que diga, no. Y no nomás de la tele, de cualquier trabajo, ¿no? La verdad que sí duele. Fueron 17 años. La verdad, ahí pues también empecé yo a trabajar en radio, 10 años de radio, haciendo personajes también, levantando el rating. ¿Quién te jaló a la radio, eh? Yo, fíjate que en alguna ocasión en la Invasora, la gente de ahí de la Invasora nos invitó, creamos un personaje que se llama Mario Leandro Betancourt. Pero entraste primero a la Invasora. A la Invasora. Después los de hijos que saliste de ahí. No, a la par, yo estaba en tele. Y estabas en radio. Sí, entré a radio. Después, cuando salgo de tele, entro a radio, ya entro a lo que es Fiesta Mexicana. Bueno, lo que era Fiesta Mexicana y lo que fue la más chingona, ahí con el personaje. Que te traje yo, ¿no? Acá, sí, ahí estuvimos, pues, 5 años, me aventé ahí también. 5 años. Es que hay muchísima gente, aparte de eso, también fuiste funcionario, se te está olvidando. También estuve trabajaste trabajando. Trabajaste en la administración de Manolo Barro, de jefe de producción. Así es, a la par que estaba en televisora, estuve en la administración de Manolo Barro, ahí mismo también. Bueno, pero, y fíjate, yo renuncié a la tele para trabajar en comunicación social, y me dijeron, ¿estás seguro? Pues sí, sí me dolió, pero dije, bueno, aquí me va a ir bien. Y resulta que cuando estuve ahí a la semana me habla mi gerente, que en ese momento era Javier Ojeda, y me dice, vente hombre, ¿para qué te haces? E igual, ya me puse de acuerdo, yo tenía gente asistentes, entonces ya cuando yo salía a las 3, el programa ya había empezado, pero ellas ya sabían cómo lo manejaba yo. Entonces, ya habías dejado todo ya, listo. Ya estaba todo listo. Entonces, o sea que estuviste a la par con todo. Con pues, todo. El radio, el ayuntamiento, la tele. Y aparte con tu agencia, ¿no? Y aparte así como con la agencia que teníamos, ahí estábamos trabajando. Gracias a Dios, nunca me ha ido mal, ¿no? Sí ha habido tiempos que son muy... Nos ajustamos, vaya, con lo que pasó con la pandemia, por ejemplo. Pero gracias a Dios, siempre le hemos buscado, siempre estamos pensando en qué más vamos a hacer, en qué vamos a crear para que la gente nos siga de buscarnos, ¿no? Ahora actualmente estamos en redes sociales, tenemos una página, la RATV, estamos trabajando con Ángel Godínez, pues tenemos personajes y pues igual clientes, transmisiones, grupos en vivo y programa también de entrevista y pues aquí estamos igual. Gracias a Dios, bendito Dios. Oye, Mudo, y es que le digo Mudo, René, y también le digo Chupatruzas. Pues somos Chupatruzas number one. Los dos somos los Chupatruzas number one, porque hay algo ahí interesante, digo, yo también un tiempo trabajé en administración. Así es. De hecho, fue cuando nos hicimos amigos, ¿no? En la administración, esa que trabajamos, porque Mudo era el jefe de producción y yo era la jefa de opinión pública, ¿ok? O sea, ahí fue cuando nos hicimos bien camaradas, y después emprendimos, pues, algunos negocios, ¿no? Que así ya es. Tú por tu ajetreo, pues, ya no pudiste. Cuando anduvimos hasta de representantes de grupos musicales. Sí, hacia... Mudo fue el primero de los pioneros de Mundo Real. De Mundo Real. Nosotros hicimos Mundo sí, Real. Sí, así es. Sí, así es. Y también lo que es Acme. Acme. También, ¿te fíjate. Acuerdas? Y luego hacíamos eventos de peleas. De peleas. El Extreme Fighter. Cuando empezaban lo que era, ¿cómo se le llaman? Las peleas de artes marciales de artes mixtas. Artes marciales mixtas, o sea. ¿Te acuerdas de la regañada que te pegaba? Sí. Yo cuando le decía, René, yo estaba enojada y ya venía, ¿qué quieres, hijo de tu de acá? ¡Cállate, como, siéntate! ¡Cállate, siéntate, relájate! Y ya cuando le quería decir yo lo que estaba pasando, ya me estaba riendo con lo que me estabas diciendo. Porque y ahí te quedaba sentada. En 2 segundos me calmaba, ¡cállate, siéntate! Así, y ahí te quedaba sentada. Ya me quedaba sentada. Y llegaba tu hermano y me decía, ¡oye, cállate tú también! Sí. Sí, cierto. No, qué bárbaro, Mudo. Pero muy bien, fíjate. Y ya después de ahí, que digo yo, sales tú de la tele, de eso, de no estar ahí, le digo, oye, Mudo, pues regrésate a radio. Es cuando estaba yo directora general ahí en la radio.
Y ya lo, te viniste a Fiesta Mexicana, ¿no? Te viniste a Fiesta Mexicana, sí. Después estuviste con el Mayito, compartiste micrófono con el Fito también. Con tuvieron el Fito Show. Un programa en la noche, nocturno. En la noche, no, pues hicimos desde Morning Show, sí. Talk Show, música en vivo, en todo, de todo, gracias a Dios me ha tocado hacer de todo ahí en y pues Leandro Betancourt, ¿no? Mario Leandro Betancourt también. Ahí es otro personaje que en radio, gracias a Dios, también me ha dado mucho, ¿no? Así hemos es. Estado muy bien. Leandro, unas curas, ¿no? También, pues, mucha gente a lo mejor sí lo conoce, mucha gente a lo mejor todavía. ¿Cómo hablaría ¿no? Leandro si estuviera yo entrevistando a Leandro ahorita? ¿Qué pasó, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pero Leandro pues normalmente trae una máscara. Y fíjate que hay propuesta, Posiblemente. ¿Sí? ¿En serio? ¿De Leandro va a volver a la radio? Ojalá. Changuitos, posiblemente hay una propuesta. Ya ha habido dos acercamientos, dos entrevistas. Y la verdad, pues, yo los veo muy entusiasmados. Hay propuesta ahí para radio. Vamos a ver qué pasa. Todavía es una moneda al aire. Pero con esos acercamientos, la verdad, yo los veo muy... muy entusiasmado, ¿no? Y yo también estoy muy entusiasmado. Pues ojalá, porque haces falta, Mudo, haces falta en la radio, hace falta ahí tu cotorreo, las curas que agarras con la gente. Y te pregunto, hay mucha gente que no sabe que René Quintana uh-huh. es psicólogo también. También. Pues gracias a Dios ahí estamos, es psicólogo. No, de hecho, empezaste como psicólogo, ¿no? Pues entré a tele por la cuestión de la actuación. No, y ahí en televisora me becó para estudiar, sí. ¿Y por pues qué medio, psicología? Pues fíjate que lo que es actuación lleva mucho psicología, y a mí siempre me ha llamado la atención los personajes en sí. Al estudiar un personaje, a veces tú agarras un libro, una novela, lo estás leyendo, una obra de teatro, y empieza con un personaje que se llama Luis, que tiene 24 años, ¿no? Pero en el proceso tú te das cuenta que Luis tiene problemas psicológicos y tienes que averiguar por qué. Ese es el estudio del actor hacia el personaje. Tienes para crear una historia y contarla, ¿no? Porque tienes que crear el personaje antes de mostrarle la historia al público, ¿no? Entonces tienes que hacerlo interno y externo. Interno, qué es lo que ha pasado por su vida, y externo, por qué se viste de esa manera. Entonces la psicología siempre me arropó, me gustó en base a eso, y ahora actualmente... pues no tengo un consultorio, pero cuando tengo oportunidad de dar talleres, cursos, porque también nos dedicamos en eso en RA, pues lo aplicamos ahí, lo que es la psicología. Órale, qué padre, pues síganlos, de hecho, así te encuentran en Instagram, René Quintana estás, René pero Quintana. Como RA, ¿no? Para y que vean todos en los RA, programas. Pues en Facebook estamos en RA TV, en Instagram estamos como RA TV Vívelo. Como René Quintana, pues estoy como René Quintana en Facebook, René Quintana Palazuelos en la fanpage, y me acaban de bloquear en el Instagram. ¿Y eso? No sé. ¿No andas subiendo fotos bichis o qué? No. Con la máscara de Leandro, ¿no? No sé, fíjate, de repente. Qué raro. Qué de repente, raro. Ahí íbamos ya levantando, ya íbamos, no mucho, ¿no? Porque ¿y TikTok realmente, no estás haciendo? TikTok, no, fíjate que pues no hemos hecho mal, TikTok. Muy mal. Y mucha gente me ha dicho, haz TikTok, pero. ¿Deberías? Pues sí, pero pues tengo que hacer eso, tengo que hacer esto otro, y a veces, a lo mejor no cuesta nada, vas en el carro y haces un TikTok y a ya. A lo mejor es el momento para pum, que te vuelvas internacional, Mudo, con ¿será? El TikTok. Pues tienes todo el conocimiento de actuación y sí, todo. Sí, sí. Piénsalo, sí. Piénsalo, de verdad. Sí, a lo mejor. Sí. A lo mejor me pego una estampada por el TikTok, a lo mejor. Claro que sí, tienes mucho talento. Pues yo te quiero agradecer que hayas estado aquí, de verdad, y pues ya sabes cuánto te estimo, y te deseo que te vaya súper bien en todo, y por eso estás aquí, porque es algo que teníamos que reconocerte. Ahora sí que los personajes que invitamos es porque de alguna u otra manera han hecho algo que han dejado huella. Y creo sí. que René Quintana, como actor, como conductor, como locutor, pues ahí está haciendo su parte, ¿no? Todavía. Y pues síganlo, coméntenle, escriban un mensaje y estén al pendiente ahí de sus publicaciones. Así es. Y ahora nos vamos a dedicar a pasar por las niñas a las escuelas para que las mamás no se les olvide. Para que esas niñas no lloren, no le digan a la maestra. No le hagas caso, hija.
¡Está loco! ¡Gracias, Chupa! Oye, no, muchas gracias. A ver, ¿por qué quedó el Chupatruz? Pues nomás, tú sabes que la gente, ahora dicen chayoteros, ¿no? Ajá. Pero antes era... Es que yo le decía algo al mudo y ya llegaba enojado. Yo estaba enojada, ¿no? Y luego ya cuando yo te quería regañar o decir algo, pues me decía, permíteme tantito, me decía, a ver, y hacía así como si fuera una nalga, otra nalga, vamos permíteme, vamos a chupar la truza. O sea, para barbearme primero, para quitarme lo enojada con algo que le había hecho o que no había hecho. Pero la verdad, en ese tiempo nosotros, pues como tú sabes, trabajar en el ayuntamiento, trabajar en un departamento de comunicación, y más, ahí salió el nombre más, de más, ¿no? Que es una administración donde tienes que estar cuidando y viendo. Entonces, una manera de relajar a la gente era jugar un poco con eso. Sí. Entonces, siempre llegaba yo en la mañana y te acuerdas que le decía, van a querer tamales. Sí. ¿No? Entonces, ya la gente parece que así no, pero sonreía. Así llegaba saludando a la oficina, ¿no? Oye, por cierto, le mando un saludo a Hermilo. Al Milo también. Hermilo Valenzuela era secretario del ayuntamiento. Y era un secretario muy diferente, ¿no? Así es. Nada serio. Así es. Y en las curas, de hecho, todavía con él, era el Chupatruzas, ¿no? También. El number one. El number one. Y entonces, hay cuenta que andaban de moda el rollo del reggaetón. Y luego ya decía, Chupatruzas. Y yo le decía, number one. Y me contestaba el mudo, en la monarquía, yeah, Joe, amén. Y empezábamos ahí. En la monarquía, cómo no. Sí. Entonces ya se quedó, se está riendo la Jimena, mira. Ya se quedó de manera la oficial. Abandonada. Se quedó de manera oficial. Mira, síguele, cabrón, ¿eh? Se quedó de manera oficial el Chupatruzas. No le hagas caso, hija, está loco. No le hagas caso. ¿Ya ves? No. Le digas así delante de la gente a tu mamá, no. Te abandonó, pero no lo va a volver a hacer. Ya nos vamos. Comparte esta entrevista, de verdad. Síguelo, sigue René Quintana, síguelo en sus redes. Síguelo como TV Vívelo en Instagram y próximamente como TikToker, ya lo dijo. Vas a ver, me voy a aventar un TikTok, nomás porque ya dijiste. Y me invitas después a hacer una colaboración. Fiebre, ahí vamos. No, me invitas tú al programa, al de Ra. Sí, ¿cómo no? Oh, no estoy a tu nivel. Pues, sí. Vamos a ya ver, ya te ¿no? olvidó a tu hija en la escuela. ¿Qué más da? Claro, ¿qué más da? Te invitamos. ¿O cuánto me vas a cobrar por la entrevista? No, de hecho, los lunes tenemos de opinión pública. Ese normalmente, pues, el que está como conductor es Ángel. ¡Ay, pero el Ángel es bien grillero! ¡Ah, no es cierto! No. Vamos a tener un tema el próximo lunes para que lo vea. Ah, pues invítame. Madres olvidadizas. Ese tema... Bien. ¿Qué hacer? Ya, adiós, ya, bye. Dale, bye.